¡Oh, por Dios santísimo! Estás a punto de parir. ¿Hay algún sanador cerca? Te acompañaré. Déjate de sanadores. Ayúdame a subir esa colina y yo me encargo del resto. ¿Cómo? ¿Hasta allí arriba? ¿Y pretendías ir sola y en tu estado hasta allí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aunque me muera este cuerpo rollizo, subirá a la colina! Está demasiado lejos como para llevarte sin hacer daño a la criatura. Tendré que llevarte a caballo. Ah, no hace falta que me ayudes. Pero a Danés regalado no le mires el dentado. Es de gente sin honor abandonar a su suerte a una embarazada. ¿Por qué no te acompaña el padre? El padre es un dios. Mocus de los bosques me visitó durante el solsticio y me cortejó con su canto. ¿Has yacido con un dios? Sí, ¿tanto te extraña? María engendró a Cristo al ser tocada por un espíritu. Y me consta que un dios danés yació con un caballo. Loki, aunque en ese momento también era una yegua. A ti no te habrá montado un dios equino, ¿verdad? No, era un hombre-hombre. Un hombre divino, nada que ver con un mortal. Aunque no lo llegué a ver de día, así que... ¿quién sabe? Seguido nuestro rastro. Espera. ¡No! ¡Sube! Extramarital. Oh, creo que criaré aquí al bebé, a salvo de los chismosos del pueblo. A saber lo que dirían si doy a luz a un bastardo. Ah, oh, si yazgo con dioses, Silván. Han seguido nuestro rastro. Espera. Si yazgo con dioses silvanos y voy a vivir en el bosque, debería hacerme bruja. ¿Qué te parece, cielo? ¿Así de fácil es convertirse en bruja? Ah, no estamos lejos, cielo. Si quieres, puedes dejarme en las escaleras del templo. O el resto seguirá su curso natural. No te voy a dejar para que te desangres o te devoren los lobos. Si tu dios amante no puede estar contigo en el parto, yo te ayudaré a dar a luz. Dudo que lo haga. Huí tras nuestro encuentro. Gracias, cielo. Eres muy amable conmigo. Más que los míos. Ya estamos en el templo. ¿Crees que tu amante divino será capaz de encontrarnos? Oh, no me dejó embarazada un dios. Fue un hombre normal y corriente. Y seguramente no quiera saber nada de este niño. Entiendo. Centrémonos en el bebé. Respira hondo y procura estar relajada.
Esto va a llevar un tiempo. Levantaré una tienda. Lo has hecho muy bien. Es una niña. Escucha cómo llora. Tiene pulmones de guerrera. ¡Oh, una niña! La verdad es que no conozco nombres de guerreras. ¿Y si la llamo como tú? La pequeña Eivor. Hermina, te he buscado por todas partes. Bran me dijo que te fuiste y me temía lo peor. Oh, ese es... ¿Este es tu dios amante? Esperaba algo más. ¿Dios amante? ¿Me lo tomo como un cumplido por mi coraje o como un insulto por mi nombre? Vete, Mocus. Nuestras familias nunca aceptarían nuestra relación. Debes olvidarme para conservar tu reputación. Eso ya lo decidiré yo. Me da igual lo que piensen los demás. Si tenemos que vivir en una cabaña en el bosque, que así sea. Una cabaña en el bosque es muy apropiada para una bruja y su bebé. ¿Puedes aguantar, cuervo? Estas antiguas colinas yacía y rezaba porque el follaje me cubriera, por poder taparme con él como si fuera un manto. Y unirme a Kernunos, en un lecho de hojas. Arrópame, desconocido. Cántame. No oirás más canto que el crujir de tus huesos pisoteados por...
usa esa piedra. Usa la grande, Eivor. Eso es. ¿Te gusta la nieve, Sigurd? Supongo que sí. La soporto. A mí me encanta. Ojalá pudiera ponérmela bajo la piel para que rodease mis huesos y me cubriese en silencio igual que acalla la tierra. ¿Acalla la tierra? Hablas como un escaldo. Reconozco que a mí me produce cierta calma. Si todos se sentasen a contemplar los copos de nieve al caer y no dijesen nada, nada de nada, seríamos más felices. La nieve no es buena para fornicar. Eso es lo único que sé.
Debe de estar bloqueada por el otro lado. Debo tener cuidado aquí. Con calma. Algo no va bien. Debo tener cuidado aquí.
¿Qué quieres de mí? ¿Quién eres? Veneno, tengo que salir de aquí. Tengo que ir por el otro lado. Te voy a matar por eso. ¿Tienes algo que decir? ¿Cuántos peces hambrientos?
He regresado. Gunnar, me alegro de ver una cara de confianza, aunque sea la tuya. Confiaba en compartir esta saga contigo, pero ya es hora de partir, y apenas hemos compartido un trago. No temas, Eivor. Todavía nos quedan muchas historias que contar, y nuestros nombres permanecen limpios y con honor. Ya, una historia. La historia de Gloucester, una bella tierra llena de locos. ¡Ja! ¡Beberé por ello! Tienes mi agradecimiento. Lo que sea por ti, viejo amigo. Despidámonos entonces de este rey de mimbre y partamos rumbo a nuestros hogares. Sí, Randy estará deseando ver a Brigid. Brigid y Gunnar ya se han adelantado. Debería ir con ellos. La quema del rey de la cosecha es un momento solemne para muchos de aquí. Igual que Cristo se sacrifica por su pueblo para que todos puedan prosperar. Pero esta vez no encontrarán sustento los dioses. Y una tripa vacía suele ser vengativa. Nadie puede ocupar el sitio de Kinnon. Y colocar su cadáver en la pira sería un insulto. Cristo mira hacia otro lado durante el ritual. ¿No lo censuras tú? Si aspiro a ser regidor de una tierra unida, no puedo permitirme ignorar a nadie. La tradición exige que la quema sea supervisada por la suma sacerdotisa, y Modron no está. Dos veces ha frustrado mi mano este blot. Lo haré yo. Tal es mi derecho por herencia. Yo te arrebaté a Modron. Y tienes todo el derecho a litigar con mi linaje. Pero cuando tengas edad para blandir la espada. Madre vio tu destino. El futuro te castigará como yo no podría ni soñar. Con o sin castigo, en ese futuro serás un aliado de Gloucestershire. Y alguien a quien nunca olvidaré. Prendamos la llama y que sea abundante la cosecha. Eivor, te concedo el honor.
¡Viva el rey! El viento me lleva de vuelta a Randy. Debo darle la buena noticia.